Diga hola. Ya estamos en el aeropuerto, listos pa ir a... ¿Dónde vamos a ir primero? Primero paramos en North Carolina y luego Virginia. Estás en la isla, ella, que se cree que por bella, ella, puede robarme todo lo que nunca tuvo. Súper. Vamos duros hoy con la dirección musical para durísimos. Así que ya pasamos por TSA y ya estamos aquí tranquilos. Ya vamos a salir en como 2 horas. Así que nos vemos pronto. Bueno, mi gente, ya estamos aquí en North Carolina. Pero nos atrasaron el vuelo. Atrasaron el vuelo casi 4 horas. Así que vamos a estar aquí por un buen tiempo. Estoy esperando, pero bueno, pasando las horas. Sí, sí. Las maletas, pues bueno, se quedaron por allá, se fueron para otro lado, pero las vamos a recoger por allá en Virginia. Así que a esperar, ya comimos Chick-fil-A. Y sí. Bueno, mi gente, todavía estamos aquí en Charlotte. Estamos en Charlotte todavía. Tengo toda una historia para contar. Básicamente hicieron un delay como 5 veces, ¿verdad? Como casi ya 5 veces un delay, o más de eso. Y subimos al avión, pero nos quitaron porque algo pasó con electricidad en el avión o algo así. Y ya todo el mundo le tocó salir. Y tengan en mente que estamos viajando con American Airlines. Ya llegó otro avión y comenzaron a todo el mundo pues entrar en el avión y a sentarse, y ya hicieron otra cosa diciendo que el capitán está oliendo algo raro en el avión, así que todo el mundo le tocó bajar del avión de nuevo. Así que todavía estamos aquí. Son las 8 de la noche ya. Solamente era un vuelo de 1 hora. Exactamente. Vamos a ver qué va a pasar. Estamos jodidos, trancados. Salimos esta mañana a las 8 de la mañana de Nashville rumbo a Charlotte. En Charlotte nos retrasaron hasta las 5 de la tarde. Nos subieron a un avión, nos sacaron del avión y ahora nos van a subir a otro. Son las 7:30 y ya el capitán dijo pues que no, es que el avión está oliendo sospechoso. Que no se sabe qué va a pasar, pero aquí vamos. Ya. Rumbo a Virginia. Ya. Ahí está el avión, si lo pueden ver. Pero todos que están aquí estamos esperando. Gracias por nosotros, porque yo creo que esta noche va a ser una noche larga. También, una cosa que quería decir es que pues teníamos un rehearsal esta noche. Y pues ya. Yo creo que los músicos están esperando en Virginia todavía hasta las 11, pero no sabemos pues si se van a quedar, porque obvio nosotros no sabemos cuándo vamos a llegar ahí, así que ahorita es una locura todo, pero estamos manejando la situación con calma. To our passengers traveling on flight 2384 to Richmond, Virginia, we have found out that this aircraft has been taken out of service. We are now waiting on the tower to let us know whether they're going to replace it with another aircraft. No, waiting for that call. We'll let you know as soon as we find out. Pero es lo mismo que dijeron ahora. No, se jodió esto, sí, ahorita sí. Se jodió. Que el avión no sirve, que se fuera el servicio, jodido. Una eternidad más tarde. Hola, mi gente. Ok, so yo sé lo último que pues ustedes vieron. Fue cuando ellos hicieron un delay, no recuerdo ya. Básicamente lo que tienen que saber es que cancelaron el vuelo después de 8 delays, que fue súper terrible. Pero yo ya estoy aquí en el hotel de Richmond.
Ya tuve un sound check, pero esa mañana fue súper estresante. Y pues ahorita estoy alistándome para el show, porque es esta noche. Es un poquito estresante porque no pude practicar con la banda, pero it's okay. Hicimos un mini sound check y pues, ay no, olvidé. También fue súper estresante esta mañana porque literal no llegaron nuestros carry-on bags. Eso fue súper estresante porque obvio mi ropa está ahí, la presentación, no, pues yo no estaba segura si ellos me lo iban a dar en tiempo, porque llegó un vuelo detrás del mío que no tiene nada de sentido. Pero al final mi hermana, ella manejó hasta el aeropuerto porque pues yo no tenía tiempo, ¿verdad? Pues ahorita ya estoy alistándome. Tengo una hora y media para hacer mi pelo, para hacer mi maquillaje. Mi mamá me está trayendo comida. Pedí como una ensalada con pollo, así como refrescante, porque no es bueno comer y luego subir al tarima para cantar. Pues por lo menos para mí no es bueno porque yo tengo mucho, like... What the hell? Oh. Attention, attention. Any emergency has been reported in this building. Please cease operations and leave the building utilizing the nearest exit or fire exit stairway. Do not use elevators. Repeat, do not use elevators. What is going on? This is so crazy. This is... Tocar llamar a mi mamá. What's going on? What is going on today? Attention, attention. An emergency has been reported in this building. Please cease operating. Do you hear this? And leave the building. What the hell is going on? Or fire exit stairway. Okay. All right. Attention. Bye. It's a false alarm. I was literal. I was gonna go crazy. Te lo juro that I was about to like go crazy. Ya ni siquiera sé de lo que estaba hablando. Look, básicamente no he tenido tiempo. Esta mañana ha sido una locura. Solamente tengo una hora ya para arreglarme. Bro, yo no puedo creer este sonido que está pasando right now. No lo puedo creer. ¿Qué? Ah, pero el elevador no sirve. No, no se vaya a meter al elevador. No, pero no pasa nada, solo que están haciendo un test. Como como vinieron los bomberos, entonces no dejan subir al elevador. No, sigas organizando ya, tranquila, que no pasa nada, no hay ninguna, no hay ningún no hay nada, incluso se me quita ya dinero a los bomberos y bla bla bla. Okay. Pero no me dejan usar el debajo, pero sigas arreglando, yo ya tengo su fuego anyways. Okay. Sigas organizando, tranquila. Okay, bye. Bye. Una locura. Ese sonido ya. Jesus. Ya terminó ese sonido. Kind of freaking annoying. Mi maquillaje no va a tratar de demorar mucho porque otra vez no tengo mucho tiempo y pues a mí me toca hacer mi maquillaje y también mi pelo, así que creo que voy a dejar eso así. ¿Qué hora es? Ya, yeah. Ok, voy a hacer mi pelo, voy a comenzar a hacer mi pelo. A veces uno literalmente tiene que decir, you know what, Dios, guíame y confío en ti, you know what I'm saying? Así que ya, estamos ahí. Ay no, my God, yo también dije ahora Nikki va a
Yes. Morirse allá arriba sola. Oh my God. Y yo ya iba a subir. Y no te dejaban. No, y mismo le dije, no me voy. Y no puedo usar el elevador. Así que me voy por la grada, no puedes salir de aquí. Yo, oh my God, y nos sacaron afuera. Really? Yeah. Nos sacaron. Oh. Nos sacaron. That's crazy, man. Ha sido una locura. No, esto es extraordinario. Parece película. Tenemos que filmar un documental. Ah, no, eso es porque lo estoy haciendo. Ya estamos casi listos. Solamente me falta poner como estos diamantes en mi cabeza. Y ya vamos a estar. Alright, mi gente. Ya estamos. This is the final look. Me faltan unos guantes que me voy a poner con unas botas. Pero ya el maquillaje y el pelo está. Alright, guys. Wish me luck. Alright, friends. Esta es... La pinta. Yep. La pinta. Ya, esta pieza. Va a estar durísimo hoy esto. Ay. Yeah. Estamos ready. Ya, estamos. For sure. We're ready. Hi. How is God? Are you gonna have an amazing show? Oh, thanks. Look, tell everyone. You look too good. Oh, hi, everybody. This is Edwin, otro cantante fenomenal que va a cantar en el festival que tenemos hoy. Así que. Un gran placer cantar al lado de esta belleza y este gran talento. Gracias. Así que no se lo pierdan, ¿eh? No se lo pierdan. 7 hojas después. Hi, friends. Obvio, ya no estoy con nada de maquillaje. Y pues ahorita estoy empacando mi maleta. El show creo que pues salió muy muy bien por no tener tiempo pues para ensayar con la banda. Primero que todo, la banda tocó súper increíble. Y pues segundo que todo, la gente de Virginia, so nice, el público. So nice, literal, like, me recibieron con tanto amor y fue algo super especial para pa Jimmy, el promoter. Ritmo Caribe Promotions, just honestamente me hicieron sentir muy, muy bien y siempre pues estaban tratando de calmarme, even with all the chaos going on with the airline and all that. So, estoy organizando mi maleta y todo eso y porque literal tengo la pieza. It like looks so bad. Espero que hayan gustado este video. Yo sé que pues no pude grabar todo porque literal estaba estresada al máximo y no tenía tiempo para grabar. Eso es lo que yo quiero hacer para toda mi vida. Like, yo quiero ir y viajar y disfrutar con diferentes tipos de personas en diferentes estados, diferentes países y cantar música y literal ver las sonrisas en cada persona cuando yo estoy cantando y just viendo todo el mundo gozando el show. Literal, me hace sentir super, super feliz. Así que ya voy a terminar este video porque voy a terminar empacando mi maleta de nuevo. Y pues ya, nos vemos en el próximo video. Love you guys. Suscríbete, likean el video, comenten. Voy a bañarme, voy a acostarme. Y mañana ya voy a estar en Tennessee de nuevo. Okay? Bye. Love you guys. Estás en la isla, ella, que se cree que por bella, ella.